Seguimos viendo imágenes y yo voy a aprovechar para mandar un beso muy grande desde aquí a Olga Martínez, diseñadora, que todos los años me hace para los elegantes unos vestidos preciosos. Así que un beso enorme desde aquí a Olga. Y que lleva un escote en V así muy, muy llamativo, muy bonito, sí, señor. Bueno, yo creo que muchos de los que han salido ya en estos vídeos ya hemos hablado de sus estilismos, pero seguro que nos quedan muchos más en el tintero. ¿Quién quiere empezar? María, ¿alguno que hayas visto por ahí que te Yo guste? destacar a Mercedes Rosón, que creo que fue de las pocas mujeres que se atrevió con un traje de chaqueta. Es verdad, porque había algún pantalón así ancho y tal, pero traje, chaqueta en pantalón, yo creo que sí que pocos. Mercedes Y Rosón. una persona que no está y que también me gustó fue Carmen Fernández de Mercadona, que iba con un vestido verde botella de Due con unas plumas. También me gustó mucho. Pues Carmen Fernández. Es que me acaba de hacer gracia lo de Carmen Fernández de Mercadona, que parece que es un apellido. Para situarnos, porque Para Carmen Fernández situar. es un nombre muy común. Muy bien, muy bien. Yo tengo, pero no del vídeo que acabamos de ver. Entonces, ¿te los digo ya o prefieres que comenten ellas del vídeo y luego que te lo diga Pues yo? quedas para el final, Venga, vale. vale. Ala, chínchate para el final. Inés, ¿alguien del vídeo y alguien que hayas visto Es que así del en el vídeo otro? ya hablamos antes de Maika, de Laura Lozano, y entonces yo quería aprovechar para destacar a Nacho Seijo, que es un chico muy jovencito, que llevaba una pajarita en un tartán, que yo creo que es una muy buena solución, pues eso, pues a un chico joven no le queda, pues, a lo mejor un traje así más formal también, y me gustó mucho esa opción, ¿no? Luego Isabel Teira, que llevaba un detallito de strass sobre un vestido negro, me gustó también, y no me acuerdo de qué más. Bueno, Sí, aportaciones varias y sí. además a mí la de Nacho Seijo en concreto me parece muy interesante porque es verdad que hay edades en las que es difícil vestirse para una gala de este tipo, sobre todo yo creo que los adolescentes más, Sin estar fuera de sin estar lugar, fuera ¿no? de lugar, Sí. ¿no? Sin sentirse Sintiéndose. disfrazado, quizás, no sé. A mí me gustó mucho este chico. Yo aquí en este vídeo me gustó Marina Costas, que iba de verde. A mí es que los verdes me gustan mucho. A las rubias nos quedan bien, entonces los verdes, ya lo digo yo No lo todo. habíamos notado en la gala de los elegantes, Ya ese lo digo verde yo todo. maravilloso de Nicanora que todos Y tenemos en hoy, la hoy. memoria. Y me gustó también mucho Mercedes Rosón porque además me pareció que la chaqueta era smoking. Tengo idea de que llevaba Sí, un un ribete. filetito, ¿no? Sí, Sí. me parece, me gustó también muchísimo. Y nada más de este vídeo, yo creo que nada más. Bueno, Maika y Lorena, que bueno, que ya hablamos de ellas, y además salen al principio las dos juntas y salían muy guapas, la verdad. Mavi, te dejo aportar. Sí, pues yo Aporta. aporto. Pues a mí me gustó, no del vídeo, os recuerdo, el alcalde de Ensón me gustó mucho con el traje, en azul marino, bueno, en azul así, desde que estábamos hablando antes. Luis Ojo, que además es muy alto, Pero aparte me un gustó mucho el planchón. detalle de que la corbata la llevaba igual que el pañuelo, o sea, ya no era típico blanco, entonces ese detalle me gustó. Luego también Laura Cibes, que iba con un vestido negro, con un detalle que lo estuvimos viendo, con un detalle aquí arriba, en la parte de arriba del top, y luego llevaba como unos volantitos la falda, y en los ribetes llevaba como una colita de ratón, no sé si era colita de ratón, que no lo miré, ¿sabes? Pero muy parecido. Y luego también me gustó Charo Barca, me parece que iba ideal en su look total, ¿sabes? Con el bolsito, con su mono, con su chaquetita, me parecía ideal. Más apuntes. Siguiente vídeo, Ajá. último vídeo. Pasamos al último Inés vídeo. quiere ¿Por qué hablar. me miras? No, Ajá. porque Inés es la que tiene más Yo tengo apuntes. muchos apuntes Se aquí. sienta a mi lado y yo se los ojeo, Sí. ¿entiendes? Y entonces. Es que tengo aquí, ¿sabes lo que pasa? Tengo aquí apuntado a mi novio. Ah, Yo vale, estoy. Pero como ya venga. hemos hecho un repaso de todos los novios de todo el mundo, pues está feo decirlo, pero mi señor novio, Javier Laconte, es muy ideal, e iba muy ideal como es él. Y todo queda en Te casa. juro, te lo juro, que pensé que ibas a decir ahora, iba muy ideal como yo. Ah, bueno. Es que eso quedaría más feo que lo dijera. Pero como ya lo dijo Carmen Juiz antes, pues nada. Bueno, pues ahora sí, ya en la recta final, último vídeo para cerrar este primer programa y vemos ya los invitados que nos quedan.
Pues aquí cruzándose todas, que nunca ven, luego dejan de ver, luego vuelven a ver. Bueno, pues los últimos invitados que veíamos posando en este fotocall en la gala del 25 aniversario de los gallegos del año. ¿Qué os ha quedado en el tintero, María? A mí me quedó Estela Vilaso, que iba con un vestido negro, así el estilo troglodita, iba espectacular. Bueno, ya tiene planta, ¿no? Es muy alta, el pelo que destaca mucho porque tiene una melena riza muy bonita. Entonces, es una de las que creo. Y Inés Méndez, que desde luego lució espalda toda la noche. Inés Méndez, que fue la que hizo los pataki más estupendos en el fotocall. Con un vestido de alegra, supongo, y Inés Méndez luciendo espalda. Pues me quedó sin comentar Fernando Saavedra, que es estilista, la peluquería que se llama SPS me parece, que es monísimo, y además iba con una pajarita, es un chico muy alto, delgado, ideal de la muerte, me gusta mucho, iba muy mono. Vale, ¿te queda alguien más? No, porque creo es que el no. último, ¿eh? No, creo que no, ¿no? ¿De Luis Verde hablamos? No. No. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Pues lo tengo aquí subrayado un montón de veces, Luis Verde. Subrayado un montón de veces porque salió un montón de sí, veces. Sí, con esta corbata que digo yo que se ha visto muchísimo en esta gala, ¿no? Que el azul oscuro con unos topitos, la verdad que iba con una planta estupenda. Me gustó mucho. Bueno, pues Luis Verde también. Yo aquí comentar a chicas que ya habíamos comentado, a las de María Luna, a las de, ¿cómo era? Lunas de mayo. Y luego, a nadie más, porque yo no me acuerdo quién era la otra. Bueno, yo aquí ponerle nombre a la chica del vestido granate, que se llama Beatriz Abeal, y entonces, que me gustó muchísimo. Y después creo que no hablamos de Charo Porto, ¿no? ¿Hablamos? No hablamos y me gustó, no salía ahora, pero bueno, ella lleva un vestido de encaje, tipo combinación, ¿no? Con una chaqueta negra como con tachuelitas, o muy bonito. Ana Argiz, directora de Suárez, y Reyes Leis, también me gustó mucho, que siempre va muy bien. Pues muchas que nos veíamos aquí, si estuvieron en la gala y si posaron, Ana Argiz, que es verdad, iba muy guapa, con Laura Pérez, que es una de mis preferidas porque llevaba un mono ideal, como es ella, y Beatriz Abeal, que por cierto es la mujer de Álvaro Peleteiro, también aquí colaborador de la casa, y que iba estupenda, que era la que nos quedaba aquí de Granate, que era yo sí sé, pues era eso. Bueno, pues tiempo ya para las votaciones, para que hagáis estas primeras votaciones de temporada de posibles candidatos a los Premios Elegantes 2015, que se celebrarán el próximo año y que sumaremos a esta lista, con los que aún le quedan mucho recorrido, pero que ahí están vuestras votaciones. Te miro con miedo porque no sé, no, tengo una lista aquí muy larga, muy larga. Desde luego, la premiada de farmacia, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, a esta yo le pondría 5 asteriscos porque, vamos, tiene que tener un positivo allí. Bueno, yo voy aquí como azafata del 1, 2, 3, apuntando. Chus Lamas, votaciones de Inés Peleteiro. Sí, Chus Lamas, sí. Pues, no sé con quién quedarme. Enriqueta Rivas, yo creo que ya la hemos... Enriqueta Rivas es... La tenemos ya sí, premiada, tiene zapato, ¿no? Tiene zapato, entonces no la votamos. Paso palabra, me voy haciendo la lista. Te vas mientras. Ordenando, vale. Sí. ¿Alguien que lo tenga ya ordenado? María, ¿lo tienes claro ya? ¿Quién quieres? ¿Quiénes son tus candidatos para posibles, para elegantes? Carmen de la Iglesia. Charo, la señora de Varela. Y María Pardo. María Pardo. Y Estela Vilaso. Estela Vilaso. Sector masculino. Uf. Muy reñido. Uy. Amador de Castro. ¿Alguien más? No sé, nada más. Tojeiro. Tojeiro. Y Tojeiro. Muy bien. Siguiente. Bueno, yo ya como la votó Inés a Chus Lamas, Paula Palacio, me encantó, y Victoria Chorén. Y luego de chicos, ya que Rafa no está, pues Rafa.
Rafa Estiña. Muy bien. Bueno, pues yo lo mismo. María Jesús Lamas, que ya está. Pilar Santiago, me gustó mucho. Ana Argiz, me gustó muchísimo. Lorena Vicente. Ya dijiste tú a Palacios, ¿no? A la niña de la falda negra. Sí, también. De chicos, el alcalde del Son, Roberto Tojeiro. Y José Luis Liñares de Aucasa. Y ya está. Muy bien. Muy bien. Pues mira, me había olvidado de unos muy importantes, Blanca Rosa Rodríguez y Antonio González, que los meto en pack. Voy a votar también a Nacho Seijo, porque de verdad que me parece particularmente difícil y particularmente bien resuelto. Es esta edad difícil. Marta Tan. Marta Tan. Emma la tenemos premiada. Sí. Y a veces ya me confundo. Pepe Ferrín. Después de tanto hablar de él, Víctor López de Ganet y Laura Lozano, que hablamos antes de ella, ¿no? Y Laura Lozano. La chica del vestido con el lazo liso, perdón, del bolso con el lazo lila, y el vestido crudo, ¿no? ¿Te parece más? Bien? No, yo creo que... Bien. Está bien, ¿no? Lo que queráis, lo que me digáis. A mí también, Pepe también me gusta, sí. Siempre va ahí muy bien. Pues estas son las primeras votaciones de la temporada, las que se suman a los posibles elegantes 2015, que todavía le queda andadura, pero ya iremos viendo cómo va configurándose esa lista. Y hasta aquí nuestro primer programa de la temporada. Así que yo no quería acabar este programa teniendo en cuenta que además es Halloween, sin hablaros de unos maravillosos cupcakes que han elaborado en Tartitis y que nos los han traído para compartir en este primer programa de la temporada. De azafata a azafata, tenemos aquí a Mavi, que los tiene ella, y que son, bueno, por favor, dicen cómeme, 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 unos maravillosos cupcakes que, bueno, esto parece Sálvame, ¿no? Estaba diciendo este momento de parece Sálvame, vamos a comer estos maravillosos cupcakes que además son todos alusivos al Halloween. Súper bonitos. Y aquí estamos ya, hay una cosa, este es un chiste con el que voy a acabar, ¿no? A ver. Me contó alguien que no sé quién, que cuando eran pequeños ponían la bandeja de pasteles en casa y decía así, decía, estos son los míos, este. Pues a mí me dan ganas de hacerlo. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Hoy nos despedimos con los cupcakes de Tartitis para compartir y la próxima semana empezaremos ya con nuestro programa habitual, con nuestras secciones de siempre en las noches de Ana. Gracias a las cuatro por haber estado aquí con nosotros.